Amigos, por fin la sección que más os gusta, que lo sé, el cómo se hace. ¿Está el título bien? Sí, aquí es donde pues recreamos un poco, explicamos trucos o cositas que hacen otros DJs. ¿Pero por qué no haces más vídeos de estas, Sergio? Bueno, pues porque creo que he explicado ya todos los trucos habidos y por haber. Son todos variantes de unas cosas con otras. Y yo lo que menos quiero aquí es aburrir y contar lo mismo una y otra vez. Tenéis muchísimos vídeos de cómo se hace aquí debajo en la descripción, en el comentario destacado. Hay algunos brutales, de verdad. Los hay muy fáciles, los hay complejos. Tú eliges, échale un vistazo. Bueno, pues hoy vamos a recrear esto. Mira qué buena idea, haciendo un wordplay. Que yo creo que no he hablado de esto nunca, no por lo menos de manera dedicada. ¿Qué es esto del wordplay? Pues básicamente es jugar con una palabra o palabras que sean exactas en diferentes canciones, ¿vale? Es algo muy habitual en el mundo del turntables, pero se puede llevar a club, sala, discoteca, boliche, antro, festival, como tú lo quieras llamar. Pero cállate ya y ponlo, hombre. Bueno, mola, mola un poquito, ¿no? Venga, a ver, voy a hacer la comparación de los huevos porque si no la hago, me matáis. Es fácil, ¿eh? Esto es fácil, es más fácil de lo que parece. Yo creo que tengo que poner la comparación con la que empezó todo, ¿no? Y la primera vez que utilicé esto de los huevos que os hizo tanta gracia y ya se quedó la tontería metiendo variantes y tal, fue porque dije que es la dificultad de freír un huevo. ¿Qué significa? Pues que parece difícil la primera vez si nunca has frito un huevo. Y la primera vez te va a salir mal, la segunda quizá también, pero a partir de ahí ya es muy fácil y te va a salir bien. ¡Seguro! Así que nada, como freír un huevo, venga. A ver, ingredientes. ¿Qué necesitamos para esto? Pues el tema de Nicki Minaj, que se llama Starships, ¿vale? Que en una parte dice esto de One More Time. Claro, y aquí el DJ ha dicho, ¿y si meto One More Time de Daft Punk, clasicazo que siempre funciona? Pues sí, lo ha hecho muy bien, efectivamente mola bastante. Y ya estoy viendo a gente preguntarse, ¿pero podré yo realizar esto con mi equipo? Porque claro, ¿tú cómo tienes los Pioneer HD Alpha Theta 3000 Nexus Pro? Pues mira, vamos a necesitar que nuestro equipo pueda realizar loops, que yo creo que esto cualquier equipo lo tiene, y solamente vamos a añadir un filtro, y que tampoco sería necesario, o sea que, pero bueno, le va a dar un toquecito, así que yo creo que todo el mundo puede hacerlo con cualquier equipo que tengas ahí, no es excusa el equipo, ¿vale? Bueno, básicamente ponemos el tema de Nicki Minaj de Starships, vamos a buscar la parte en la que dice esto de One More Time y lo vamos a hacer a poner en loop, un loop de dos tiempos. Ahí lo tenemos. Bueno, pues lo repite varias veces, vamos a pillar ahí. Vale, la idea es poner también o preparar aquí cuando dice justo One More Time que va a romper el tema de Daft Punk. Aquí lo tengo preparado. Ok, pues ya lo estáis viendo venir, ¿no? Va a ser muy fácil. Vamos a dejar en loop esta parte. Le vamos a aplicar un filtro. Lo vamos escondiendo. Y con esto, con el volumen arriba, de repente, cuando ya la vayamos a esconder del todo, ¡pum! Lanzamos el otro. Y esto va a quedar amazing que te cagas energy. Super coreografía. Amazing que te cagas energy. Bueno, no ha estado mal, ha faltado gente gritando, ¿no? Para que quede así como más épico, como en el vídeo de él, pero bueno, esta es la idea, ¿vale? Pues ya estaría. Bueno, que siempre lo digo, que esto es para pillar un poco la idea y luego ya lo ideal sería pues darle nuestro toquecito. Busca otras canciones con las que hacer este wordplay, ¿no? Con esto pues tenemos una idea creativa y nueva a lo mejor para hacer transiciones que nunca te habías planteado. Pues ¡hala! A freír huevos, chavales, venga. Os dejo muchos más vídeos, una vez más, de cómo se hace aquí en la descripción, en el comentario destacado, y ya te digo que los hay muy fáciles, más complejos, los hay muy difíciles, ya te lo digo también. Hasta otra, venga, adiós.